Bienvenidos hermanas y hermanos a este tercer día de la novena del Espíritu Santo. Ya van dos días donde hemos escuchado unas bellas palabras, inspiraciones para conocer más a esa divina persona de la Trinidad que nos anima y nos impulsa a amarlo y amar a nuestros hermanos y hermanas. Gracias al Sembrador nuevamente por estar con nosotros en este día para llevar a cabo esa novena al Espíritu Santo. Nuevamente en este tercer día de la novena, nuestro enfoque particular va a ser la vida y la vocación personal de cada ser humano. El soplo de Dios que inhalamos, esa respiración interna y exhalación nos recuerda que tenemos vida gracias a Dios, Dios de la vida. Y esa vida tiene una misión, un por qué existimos. Y cada uno de nosotros tenemos una vocación especial y ese va a ser hoy nuestra reflexión. Ver desde esa vida cuál es mi vocación en el mundo que Dios me ha puesto en este día de hoy. Ven, Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena con tu gracia divina los corazones que tú creaste. Ven, aliento de vida, ayúdanos a descubrirte en nuestro interior. Ven, aliento de vida, ven, ven, ilumina los sentidos, infunde amor en los corazones y conforta sin cesar nuestra fragilidad. Que de tu sueño brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos, escúchanos. Como decía al inicio, ese tercer día de la novena, el enfoque va a ser ese aliento de Dios que todo ser viviente recibimos. Como el tiempo cuando Dios creó la humanidad, Dios sopló a Adán el aliento de vida. Los invito en estos momentos a reconocer ese aliento de Dios en cada uno de nosotros. Estemos en el carro, escuchando, sentadas en nuestra casa, en el sillón, en la televisión. Un momento para ser consciente de ese aliento de Dios que nos habita, ese Espíritu Santo que está dentro de nosotras y de nosotros. Las invito a tomar un momento de silencio sencillamente para dejar sentir ese aliento de vida que tenemos. Esa respiración, cuando inhalamos, viene de Dios, lo que nos permite es estar vivos y vivas. Inhalamos y exhalamos ese aliento de Dios que nos habita. Tomemos conciencia de ese aliento de vida en nuestro ser. Sentimos cómo esa vida de Dios nos habita y habita todo ser viviente. Y ese aliento de Dios que nos da vida viene de ese Dios de la vida. Y esa vida es para un propósito. ¿Para qué estamos vivos en este mundo? ¿Para qué inhalamos y exhalamos? Ningún ser viviente es solamente para existir, sin ninguna razón de ser. Este aliento de Dios que Dios nos da, que sentimos en nuestro corazón el palpitar, el inhalar, exhalar, es por una razón. Todos tenemos una vocación personal. Jesús, como Hijo de Dios, esa fue su vocación. El venir al mundo y enseñarnos, mostrarnos el amor de Dios Padre. La Virgen María, su misión fue ser madre de Jesús. Todo ser viviente tiene una misión en esta vida. Ese aliento de vida que recibimos del Espíritu tiene una razón de ser. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? El mío no se parece al de ustedes. El de usted no se parece al mío.
cuál es mi vocación en esta vida. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué existimos? El Espíritu Santo nos tiene que iluminar y dar esa razón de existir. ¿Cuál es el propósito, mi vocación? Puede ser de madre, de ser padre de familia, hermano, hermana, sacerdote, religiosa, servidor. Todos tenemos una vocación y esa vocación es necesaria para que el mundo, todo el cosmos pueda seguir sintiendo las manifestaciones de Dios. Decía un señor en una parroquia que él no tenía razón de ser, que no sabía por qué estaba vivo, que por qué Dios le daba esta vida, si tenía momentos muy difíciles, muy, muy dolorosos en su vida, ¿cuál era su razón de ser? Y le decía yo que era sencillamente reflejar a Dios en su persona, que nadie más lo podía hacer lo que él hacía. Si era un hombre serio, muy trabajador, ese reflejo de Dios para sus vecinos, para sus compañeros de trabajo. ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi misión? ¿A qué vine este mundo? No solamente para comer y dormir y comprar cosas. Si tenemos una razón de ser, ya sea que mi vida, que tenga 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, 50, o ya esté muy anciano o anciana, aún ahí tu vida tiene un propósito. Y ese lo podemos descubrir a través del Espíritu Santo. Él te puede indicar hoy en mi vida cuál es mi misión en este mundo. A lo mejor tu misión ha cambiado de cuando tenías 15, 20 años. Ahora, ¿cuál es mi misión? Y para descubrir esa misión que tenemos, necesitamos invocar mucho al Espíritu Santo. Porque Él, el que nos da la vida, nos indica el camino, cuál es mi misión. Y esa misión es hermosa cuando la descubrimos y la ponemos a compartir a los demás. Esta vida no funciona, no sirve, no vale la pena. Sirve uno más por vivir. Podemos inhalar y exhalar, pero sin sentido. ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Para qué vine a este mundo? Y solamente en el día de hoy, el Espíritu Santo nos puede indicar esa misión hermosa que cada uno tiene. ¿Cuál es la tuya? Pide al Espíritu Santo que te descubra, que te va a descubrir exactamente cuál es tu misión y vivirla con plenitud y alegría. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración completa y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi guía y mi fuerza. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Damos gracias por este espacio de oración, de contemplación y de estar presentes para crecer cada día más en nuestra fe y en este acompañamiento del Espíritu Santo. Damos gracias a los sembradores que hacen posible este programa y recuerden, mañana nos acompañamos nuevamente para continuar este magnífico novenario del Espíritu Santo. Gracias. Dios los bendiga.